persona trabajadora, ordenada, disciplinada, con una gran sensibilidad por las gentes que padecen, ya porque están en una prisión, están en un hospital o padecen hambre, y deseosa de hacer cambios en este país. La verdad, la coherencia, la integridad, la solidaridad, el trabajo en equipo. Totalmente, porque no por mis méritos, sino por el esfuerzo de miles y miles de costarricenses que ven en el PAC la opción para que Costa Rica mejore. Coherencia a lo largo del tiempo. Sí he estado a favor de que se recupere la pequeña y mediana agricultura y el autoabastecimiento alimentario. Ha sido toda la vida. Sí me ha preocupado la corrupción, ha sido toda la vida. Sí he diferido de la cúpula esa que gobierna para una pequeña minoría y quiere privatizarlo todo, ha sido toda la vida. No, nosotros esta campaña lo que hemos hecho es presentar ideas. Hemos sufrido la agresión de, por ejemplo, Laura Chinchilla diciendo que el PAC son un puñado de resentidos sociales. Debe ser de las agresiones más terribles que poder recibir 650 mil personas que, por ejemplo, votaron por nosotros. Esta campaña es de información. Trabajo duro, disciplina, orden, solidaridad, compasión. Defectos, quisiera hacer conocer más. Tengo muchas áreas en que soy un gran ignorante. Quisiera haber organizado mi vida para que en esta etapa en que tengo hijas, estar más con ellas. El primer puesto. Porque nuestras propuestas son las mejores y están sustentadas por una trayectoria de identificación con esas propuestas de parte de este servidor. Y en tercer lugar, por los equipos que tenemos de primera calidad, personas, hombres y mujeres de primer orden, que nos ayudarían mucho a llevar a la práctica estas propuestas. Pues estamos en campaña y lo que queremos es ganar. Hace 10 meses quizá era elaborar una propuesta bien actualizada. Pero hoy el objetivo es ganar. Porque otros partidos gobernarían para la cúpula que ha dominado los intereses económicos de este país y quiere seguir apropiándose de todo, de las telecomunicaciones, los seguros, las carreteras, los aeropuertos, los puertos, la electricidad. Porque han sido partidos que en el despilfarro han incurrido en corrupciones, han tolerado ese tipo de cosas. Nosotros hemos sido coherentes en esa materia. Bueno, queremos vencer los problemas de este país. Los candidatos no son los adversarios, es la cúpula de dinero oscuro que está llegando a financiar campañas que llevan más de un año a lo que estamos enfrentados. Esos candidatos son marionetas de esos intereses. Muy confiado porque estamos sustentados por una sólida propuesta y gente, miles trabajando a lo largo y ancho del país.